Hola a todos, aquí estamos en el taller Café Racer Spirit. Son las 7 y 6 de la tarde, estamos a lunes 23 de septiembre del 19. Y bueno, como ya sabéis, nuestro horario comercial es de 9 a 2, de 2 a 6, aunque siempre nos quedamos 6 y media e incluso 7, como es el caso de hoy. Y siempre espero a última hora para hacer un vídeo, uno o dos vídeos, que más tarde subiré a redes sociales. En este caso, estamos en nuestra página web Café Racer Spirit, sección presupuestos. Y bueno, lo que quería comentar era, hacia el final, en caso de no disponer la moto base, podemos encargarnos de búsqueda, informar al cliente, negociación, comprobación de cargas e intermediar para el transporte. Pues bien, la última moto que hemos comprado con este servicio para uno de nuestros clientes, la tenemos justo aquí. La voy a enfocar de cerca porque desde luego merece la pena que se grabe de esta manera. Fijaos que el depósito impecable, el grifo de gasolina brilla como nuevo, el motor increíblemente perfecto, caja para las herramientas, fijaos también los colectores, bueno, no he dicho, es una Dominator, se lee aquí, cilindrada 6,5, monocilíndrica, aunque tiene dos salidas, es decir, dos colectores asomantes. Pasamos aquí a la parte delantera, el tren delantero, los fuelles, fijaos el aro de llanta. Esto lo voy a grabar de cerca, cerquísimo. Hasta las cabecillas de los radios están nuevos. ¡Qué pasada! El kilometraje, ¿qué diríais que tiene? Lo voy a grabar en un momento, pero si os animáis, lo escribís en comentarios. Frenos Brembo. Sería una de las últimas Dominator, matriculada en el año 2001, si no recuerdo mal. Y bueno, por la zona trasera, conserva sus pegatinas, un mínimo desperfecto. Esto puede ser de cualquier roca que le haya afectado, porque al final la moto nueva no es, pero sí que está perfectamente conservada. La zona trasera sufre más pues, por el desgaste, pero bueno, que ya veis que está conservada increíblemente, de 10. Y aprovechando que estoy haciendo un vídeo de las Dominator, estas motos salieron en el 80 y tantos, 86 es posible, no me hagáis mucho caso. Pues bien, los escapes de las Dominator, a que no tienen ninguna contraseña de homologación. Estas está claro que no lo tienen, las BMWs años 60, pero en las motos años 80, 90, ya empezaban a incorporarles. Pero bueno, las Dominator eran de las últimas motos. Mira, me estoy equivocando. Por bocazas. Sí tiene contraseña de homologación. Las Dominator anteriores, es decir, las de los años 80 y tantos, 90, no cuentan con esta contraseña de homologación. Sin embargo, esta, que son de las últimas, sí disponen. Siempre explico en los vídeos que las motos anteriores al año 92 pueden colocarse escapes no homologados siempre y cuando no superen los decibelios permitidos y estén ubicados en su correcta ubicación, en la ubicación original. Es decir, si tuviéramos una Dominator antigua, años 80-90, se podrían colocar dos colas de escape, como estáis viendo estas, parejas simétricas, no homologadas y respetando los decibelios. Pero en este caso, que me he comido mis palabras, tiene una homologación, claramente pone aquí E3-0020 y de la marca Honda. Así que bueno, en este caso no me hagáis caso, es una moto ya pasado del año 2000-2001. Y bueno, vamos a seguir viéndola en detalle, ahora por el otro lado. La verdad que es increíble ver una moto de estas características en tan buen estado. Sobre todo por el uso al que se les destina. Al uso de por caminos más sinuosos, con piedritas, también enfocado a la parte delantera, al aro de llanta. Está impecable, por cierto es de 21. Estos neumáticos son 90-90-21, son los originales, pero fijaos aquí que no ha recibido ni un solo golpe de piedrita. Aquí en la zona baja, uno mínimo, pero bueno, la verdad que ha sido una compra extraordinaria esta. No ha sido barata, porque una Dominator ya sabéis que son motos relativamente económicas, son motores muy fiables y puede conseguirse por 1.000, 1.200 euros, 1.500, se ha superado los 2.000, pero digamos que es una moto ya de colección. Todo en su sitio, nadie la ha tocado, el número de chasis se alcanza a ver por ahí en el interior. También aquí, incluso con la pegatina E3. ¿Qué toca ahora? Cambio de nombre al titular y cambio de neumáticos. El trasero, la verdad, está bastante en mal estado.
El delantero también lo cambiaremos para que estén los dos a estrenar. El manillar dorado, yo pensaba que no era original, pero me estuve informando y también me confirmó la parte vendedora que sí era el suyo. Así que bueno. Kilometraje, aquí lo tenemos, 15.753. Desde luego le podemos bajar 10.000 kilómetros, que no vamos a hacerlo porque es ilegal, pero se le puede bajar los 10.000 kilómetros, quedando en 5.000, y daría totalmente el pego, porque la moto está absolutamente nueva. También los asientos, como ya sabéis, se suelen rajar del uso, del calor mismamente también, del calor frío. Los asientos cuando se mojan también se pudren. Entonces, bueno, esta moto se ve que ha estado cuidada y guardada en garaje. Aquí un desperfecto, ¿sabéis qué es esto? Seguramente sea de un zapato. Es decir, al montarse la gente, subes el pie así y al bajarlo, habrá rozado con la suela. Pero esto, frotándolo un poco, seguro que se va. Se lo entregaré perfecto al propietario. Por lo demás, tapón de gasolina. También es muy habitual que estos bordes tengan sus coscas, como decirlo, sus desperfectos. Mismamente por la manguera de llenado, ¡pah!, la gente pues bruta o torpemente apoya y hace que descascarille. Y por lo demás, las llaves de gasolina, uy, las llaves están puestas. Tenemos el contacto, que la batería está todo correcto. Y esta es una moto un poco fría, el modelo, digo. Entonces hay que darle al aire, que estaría aquí arriba, lo he presionado hacia abajo. Y habría que mantener el aire tirado durante un tiempo hasta que entre en calor. Pero bueno, aquí lo vamos a arrancar un momento, la dejaré con el aire y más tarde ya la apago. Vamos a darle. Del cuidado de la moto, porque luego también hay motos con 15.000 kilómetros que están destrozadas, pero bueno, esta se ve que ha tenido un buen uso, que por cierto han sido dos propietarios. El primer propietario la tuvo hasta los 5.000 kilómetros y el siguiente hasta los 15.700 actuales, y ahora bueno, va a pasar a manos del tercer propietario. Vamos a dar a las luces también. Alta de vueltas y lo mismo se cala. Habría que rodarla por carretera. Voy para el otro lado. Efectivamente se caló. Teníamos que haber esperado más con el aire tirado. Pero bueno, ya veis que la moto está perfecta. De colección casi casi. Esto, por cierto, que me dejo aquí. Se desenrosca y estaría la cavidad para el aceite que va en el chasis, como veis. Y poco más que añadir, por supuesto ninguna fuga de aceite ni de gasolina. Vamos a ver los bajos. El monoamortiguador central, marca Showa, ahí estaría. Si queréis ver cómo era una Dominator tal cual salió de fábrica, este es un buen ejemplar. Sin tocar nada, sin manosear nada. La batería está justo detrás de esta tapa, asomando. Para retirarla ya se ve, muy sencillo. Por aquí, un tetón. Y por la parte trasera otro. Teníamos el freno Brembo detrás. Y adelante. Hasta el plástico este, protector, que es muy habitual retirarlo, o que se dañe, o que se pierda, o que lo tiren. Y bueno, qué comentar de esta moto, que son motos súper divertidas. La verdad que la conducción, como veis, es una posición erguida, vais con la espalda recta y se puede conducir de manera tranquila y también agresiva. Si veis vídeos en YouTube, hay chicos andando con Honda Dominator y desde luego tumban y conducen de miedo. Es una moto perfecta para el carnet A2 de conducir.
Lo que os comentaba, un solo cilindro de 6,50 de cilindrada, creo que es 6,44 en datos exactos, y con en torno a 44-45 caballos. El tope de la 2 estaría en el 47, así que sería una de las perfectas candidatas. Pues nada, comentarios abajo y como siempre procuraremos responderlos a todos. Venga, un saludo.